La ampliación y el desarrollo del puerto de Acajutla está contemplado en el plan económico que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. Esta importante terminal marítima está a las puertas de una multimillonaria inversión. La primera fase, la inicial con la fase 1, comprende en los primeros 5 años, o sea, en este quinquenio, una inversión total de 709 millones de dólares. La fase inicial comprende 50 millones de dólares inmediatamente para poder atender necesidades de urgencia aquí en el puerto de Acajutla. Como parte de esta primera etapa, se construirá un moderno muelle que permitirá atender a más embarcaciones y, por ende, habrá espacio para más contenedores. Vamos a poder tener un patio de contenedores teniéndolo con grúas sumamente modernas y los barcos que les digo que son los que actuales están llegando a otros países, a otros puertos, pero hoy por hoy no los podemos atender, pero son barcos que tienen una gran capacidad de contenedores, así que vamos a poder atenderlos con esta nueva construcción. La administración del presidente Bukele trabaja a diario por la seguridad en El Salvador en todas sus aristas, y esto ha permitido que inversionistas extranjeros pongan su mirada en este país que cada día escribe una mejor historia para toda su población.